Hola, hola chicos en casa, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Oye, está padrísima su bufanda, pero es muy larga para hacer bufanda. ¿Qué es? Ajá. No, pero está padrísima, ¿eh? ¿En serio? Qué ole. Muy, muy padre. Siento que sí. Hace paro, pues. ¿Qué hicieron el fin de...? Eso, señorita. Ahorita me lo presto. ¿Qué hizo el fin de, señor? Ah, ¿en la dulcería? Qué bien. ¿Y qué tal? Pues Oh, es que querían robar el pan. Hicieron. ¿en cuál trabajas? Está padre. Bueno, no que se robe la luz, bueno. Sí, claro, no hay chamba. Oye, ¿y las ventas? Pues sí, por ejemplo, los días que es el sábado, pero donde se gana más. Ya le sabes. Qué bueno, señor. ¿Usted qué hizo? Sí. Oigan, ¿alguien ya vio la del panda rojo? La del panda rojo de Pixar. Pásale, señor. ¿No la han visto? ¿Y qué tal? Ok, nos quedamos con la recomendación de... ¿La ha visto? Pensé que ustedes sí. Me quedé con ganas de verla el fin de semana. ¿No ven películas? No. Sí, yo vi uno. ¿Cuál viste? No, ya te gustan. ¿Y qué tal? No me digas eso. No. ¿Sí? Bueno, pásame el nombre. Si un día tengo, estoy triste, mismo la pongo y digo que es por la película. Ajá. ¿Cuál fue la última película que vio, señor Vandala? No le gusta. No. ¿Usted, señor Esaú, ve películas? No. ¿Por qué no les gustan las películas? ¿Sí? Ah, bueno, sí, también. Aunque para las series hay que esperar mucho, ¿no? Pero luego te dejan con el alma en un hilo que se acaba la temporada y tienes que esperarte 3 meses, 4 meses. Tania Chávez ya la vio. ¿Y qué tal, Tania? ¿Está chida? ¿Está buena? ¿Vale la pena? Bien bonitos, oigan. Tantos tiernitos. Pues a mí sí me gustó. Ah, bueno. ¿La recomiendas, Tania? Sí. Si tienen chance, véanla. Entonces, Tania nos la recomienda. ¿Qué hizo el fin de semana, señorita Nicole? ¿Estuvo bueno? ¿Sí? ¿Por lo menos descansaste? Hey, ¿y usted? Qué bueno. ¿Y usted qué hizo aparte de que no terminó de ver la peli? Ah, ok, muy bien. Oigan, si alguien aquí se llevó un examen a título, háganlo. ¿Alguien aquí se lo llevó? ¿Se llevó alguna materia? ¿No? Ah, qué bueno. Porque es el último día, entonces no vaya a ser que se la lleven. ¿Vale? Si ubican a alguien que se haya llevado una materia hasta título, díganle, ¿no? Me parece que hoy es el último. No me parece, hoy es el último día. ¿Vale? Sí, porque andaba arrastrando una materia así hasta como complejo. ¿Vale? Entonces, si ubican a alguien, te avisan. ¿Vale? Órale. No, sí, creo que, por lo menos creo que sí se llevó teatro.
No sé. No, la verdad es que no sé cuánta se llevaría. Ahí está. Ay, no le puse mi nombre. Vale. Está el plan de trabajo. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Quién me ayuda? Plan de trabajo. Disciplina, estrategias de proyectos emprendedores. Profesora María del Sol Valdivia. Modalidad presencial, en línea, sesión síncrona, híbrido. Fecha de sesión. 13 de marzo, no, 14 de marzo del 2022. Duración 90 minutos. Tema, contrato laboral. Objetivo, identificar y ejemplificar las características principales de un contrato laboral para su aplicación futura. Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. Participa en la sesión. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito, además de ser parte de tu evaluación. 2. Responde. 3. ¿Para qué crees que existen los contratos? Desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Toma apuntes de clase. 3. Localiza un ejemplo de contrato laboral y llénalo con tus datos. El cargo que te gustaría tener y salario. 4. Agrega las fotografías de tus apuntes y ejemplo de contrato a un documento de Google Docs y conviértelo en PDF. Cierre. ¿Qué aprendiste en esta sesión? Coloca el link de tu documento en la plataforma EduCAP. 3. Ten un buen día. Sonríe mucho. Toma en cuenta que no se aceptará en otro formato. Producto. El día de la sesión hasta las 23:55 horas. Producto. Apuntes de clase. Ejemplos de contrato laboral. Medio de envío, plataforma EduCAP. También la rúbrica. Nada más por el tiempo. Evaluación de productos. 10. Los apuntes de clases son limpios, creativos y legibles. Ejemplo cuenta con los datos necesarios. ¿Qué van a hacer hoy la actividad? Tomar apuntes y buscar un ejemplo del salario que nos gustaría ganar y de. Ay, ¿qué era? De un contrato laboral. Eso. ¿Vale? Y en el contrato laboral van a poner el salario que les gustaría tener, ¿vale? Lo van a llenar como si se tratara de un empleo real. ¿Estamos claros? ¿Alguien aquí ha firmado alguna vez un contrato laboral? ¿No? ¿Ha visto alguno? ¿Sí? ¿Y qué les parece? Súper, ¿verdad? Súper injustos. En Latinoamérica, México es el país que más trabaja. Somos los que más trabajamos, por lo tanto somos los que menos días de descanso tenemos. Y basándose en la cantidad de horas que trabajamos, somos los peores pagados, completamente. Y las vacaciones somos los que menos vacaciones tenemos. Sí, es un poco compleja la situación laboral que tenemos en el país. Pero antes de eso, cuéntenme, ¿qué vimos la semana pasada? Por ahí va, por ahí va. ¿Cómo? Eso, muy bien. ¿Qué es una patente? Pero recuerde que la patente lo que nos va a hacer es solucionar un problema. ¿Sale? La patente va a solucionarnos, ayudar a solucionar un problema. Señorita, guarde eso. Nos va a ayudar a solucionar un problema, ¿vale? Nos va a ayudar a resolver situaciones cotidianas, ¿vale? Lo que usted dice es derecho de autor, ¿sale? El nombre, los colores, el logotipo, todo eso van en derecho de autor. Eso es patente, es crear algo, por ejemplo, el teléfono está patentado, ¿vale? Y nos resuelve la vida. En realidad el teléfono no nos iba a resolver nada. El teléfono no nos iba a resolver nada hasta que apareció.
Y entonces, en cuanto apareció, tuvimos problemas que no sabíamos que teníamos, como por ejemplo, tener que estar conectados todo el tiempo, ¿no? No lo necesitábamos, no era algo que indispensable para la supervivencia de todos. Y de pronto apareció y bueno, ahora lo super necesitamos, ¿vale? ¿Estamos claros con la patente? ¿Sí, señores AU, en casa están claros? Vale. Entonces ahora vamos a hablar del contrato laboral. ¿Qué creen que sea? ¿Qué es un contrato laboral? Sí. Ajá, es la formalización de una relación empleador-empleado, ¿vale? En donde se respetan los derechos del empleador y del empleado, ¿va? Si no es legal, pocas veces será válido, ¿va? Entonces necesitamos hacer las cosas legalmente para que el Estado las reconozca y pueda ser válido, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer y quién me ayuda a hacer el organizador gráfico? Leer, leer. ¿Quién me ayuda con el organizador? ¿Usted? ¿Y quién le ayuda a usted? Y vale. ¿No le gusta la idea, vale? Dios mío. ¿Y si le digo que a Jorge le gusta mucho que usted haga el organizador gráfico? ¿Le gusta la idea? ¿Ya empiezo, Miss? Contrato laboral. En México, la Ley Federal de Trabajo define en su artículo 20 las relaciones de trabajo y los contratos individuales de trabajo como sigue. Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le da origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. ¿Le sigo o hasta dónde? Contrato. Sí, era ahí. ¿Está ahí? Pues es. Pues define el trabajo, ¿no? Lo que es el trabajo y. Ah, sí. La Ley Federal de Trabajo define. Que pues es algo que te va a dar un pago de salario y pues eso es lo que no. A veces presento sobre ello. Recuerden que tenemos la fuerza de trabajo y con la fuerza de trabajo que es lo que podemos ofrecer en realidad de la fuerza de trabajo. Mientras no tengamos capital para poder ofrecer algo material que se cumpla con el capital, lo que podemos obtener es fuerza de trabajo, ¿vale? Y por esa fuerza de trabajo te dan un salario, ¿va? Y para que eso sea legal, se hace el contrato. ¿Estamos bien? Sí. Usted tiene una voz esota. Háblenme. ¿De qué organizador gracias lo quieren? Aquí la muchacha me complace. Pues sí. Que no se pongan exquisitos, ¿no? Pero claro.
jugador quiere? Pues un mapa conceptual, ¿eh? Es más fácil. Parece que sí. No sé qué voy a hacer con ustedes, ¿no? Estoy tratando de traer chaletas de mango con chile o unos mangos sin chile al barro. Ahí vamos. Oigan, en casa de lo que leyó la señorita Jimena, ¿qué se ve el organizador gráfico? Señorita Rodi, sería mucho pedirle que me ayudaras con tus dulces palabras. No, está bien. Yo también he pensado que tienes como la palabra para los maestros. Pero no es la paciencia. ¿O me responden o no? Yo no me... Sí, sí le pensaba. ¿Por qué no tienes para maestro de artes? No sé. Porque yo creo que si no no sale, me espera. Te va a comprar su metro. Se lo agarramos. Allá en casa, ¿qué son? Muy bien, querida. ¿Quién se la pone a tus compañeros que eligen ser maestra? Chale. ¿Cuántos son? Ok. Gracias, Edu. Itzel, Sergio, Tania. De lo que leyó Jimena, ¿qué es lo que subiría al organizador gráfico? ¿Sí, es para de broma, ¿eh? ¿En serio? Sí, para de broma. Ay, está chido. Para reprobar a todos. Gracias.
¿Quién tiene buen pulso para hacer una línea? ¿Alguien tiene pulso? ¿Tiene buen pulso para hacer una línea? Pero ya tenemos una línea, ya acabo de por favor, tenemos una línea. Ahora sí, señor Mandala. Pero ¿y cuántos tenemos en calma? Cuatro. No se lo voy a poner que volver a su casa. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Y aquí cuántos? Dos. Más cuatro. 16. ¿Entre cuatro? 16 entre cuatro. Cuatro. Cuerpo de cuatro, ¿verdad? Sí. Gracias.
Entonces, Marita, ¿puedes hacer, por favor, la de Harry Potter, la de tercera y pasarla? ¿No? O la que sea, la que sea más fácil. Gracias, Marita. Ok. Vale. Miren. Tenemos subordinación, obligaciones de los patrones, obligaciones de los trabajadores, salario, tipos de relaciones o contratos, contenido de los contratos y suspensión y terminación. Son 7 puntos, ¿vale? Se van a dividir en dos, vamos a hacer 4 equipos. ¿Vale? Se van a hacer 4 equipos y cada equipo va a quedarse con 2 de los temas. ¿Vale? Cada equipo va a exponer 2 de los temas. La información ya está ahí, pero ahora, para que no se duerman y para que se esté más movido, lo van a hacer en equipo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? Equipos de 4. Ahora, aquí hice unas notitas. Vas a sacar un papelito y vas a encontrar. ¿Vale? No puedes decir soy equipo blanco, azul, equipo izquierda, derecha, soy equipo norte, sur. ¿Vale? Tienes que hacer los ruidos o las características de la palabra que encuentres aquí. ¿Estamos claros? Y así. Van a hacer una tribu matada, no sé, nada, no se vayan a comer entre ustedes. ¿Estamos claros? Pueden pararse, pueden ir y venir de aquí para allá, ¿vale? Y van a encontrar a su equipo. ¿Va?
no empiecen hasta que todos hayan descubierto sus papelitos, es decir, no quiero que estén junto a la otra, se alejan el suficiente, y también mientras en casa descubren el papelito. ¿Estamos claros? Sí, esperamos a que venga fuerte y empezamos. Pregúntale si están claros en casa. ¿Allá en casa está todo claro? ¿Allá en casa? Allá en casa, repito, ¿todo está claro? Sí, no es. Creo que sí. ¿Te casas bien? ¿Tú sí me entendés? Más o menos. Vamos a hacer cuatro equipos. Quiero otra vez. Vamos a hacer cuatro equipos, ¿vale? Esos equipos van a exponer dos de los temas que vienen. Viene en la hoja, pues, ya ni siquiera lo tienen que buscar. Tienen que buscar una manera creativa de hacer la presentación, eso sí, ¿vale? Les voy a dar un papel, ustedes, mejor dicho, lo van a tomar, ¿vale? No pueden decir palabras. Tienen que hacer o sonidos o movimientos corporales, ¿vale? Sobre la palabra que van a leer en su papelito. Y se van a ir juntando por, ¿cómo digo, señor? ¿Manadas? Tribus o manadas o lo que sea, ¿vale? No se vale decir una sola palabra de yo soy de tu equipo, tú eres de mi equipo. Se van a identificar por sonidos o movimientos. ¿Estamos claros? ¿En casa? Ahora sí. Sí, vale. ¿Quiénes son? ¿Eran cuatro los que estaban en casa? Sí, es Alex, Itzel, Sergio y Tania. Ok. Lo que podemos hacer es que luego de ahí que ellos pueden ir explicando e ir escribiendo. Puede pasar. No, ahí déjalo. Señorita, si le cuentas a Jorge lo que vamos a hacer. Vea, sí, por favor. No puedes hablar. Y te tienes que ir juntando con el equipo de tópicos. ¿Sale? Okay, no palabras. ¿Estamos claras? Levántense. No, vale, a la entre orden, ¿vale? Una, dos, tres. ¿Vale? No pueden hablar, hagan los movimientos con los sonidos, no se lo pueden explicar, hagan los movimientos con los sonidos. ¿Cómo es que Esperemos, ¿no? No, miau. Miau.
Los oídos. Oigan, no manches, son animales bien fáciles. Miau. Allá no hay un animal que brinca. Mío brinca. Dile. ¿Qué pásalo allá? Con el micro. Allá en casa, hagan caso al, al chat, por favor. Ustedes son tan duros. ¿No pueden hablar? ¿Qué? Bueno, yo. ¿Ve? ¿Quién tiene un grupo? Vamos a meter. Ya, 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 ya. Señores, ¿sabes? ¿Los sonidos por los movimientos o algo? Qué miedo, nuestro panel. Nos vemos aquí. A ver, creo que les está llamando. Máquina. Son egoístas. ¿Aquí? Sí. Por eso me mata todo. Sí. Me parece un gato con los ojos blancos. Sí. ¿Cómo? La pandemia con la vaya, señor, ya está. Miau, miau, miau. Los gatos y yo son uno. ¿Qué voy a hacer cuando se eliminen los tampones? Sí, están en serio. ¿Me importa que es de niño? No, de cabrón. Es gato. Bueno, ok, recibido y ahorita vamos, ¿vale? Tengo otros que están en línea, que están canguros, y aquí, gato. Ok, vale. Espérenme. ¿Ustedes? Vale, ustedes completen terminar lo de contrato laboral porque quedó algo, ¿vale? Y subordinación. ¿Ah? Subordinación y terminar contrato laboral. ¿Elefantes? ¿Obligaciones? Los elefantes son animales tremendos, ¿no? Pero ¿qué tal le ganan los gatos? Pero los gatos le ganan. Ok, obligaciones de los patrones y obligaciones de los trabajadores, ¿va? Pollitos, el salario, contenido de los contratos laborales, contenido de los contratos laborales, canguros. Canguros, suspensión y terminación de las relaciones o contratos de trabajo. Suspensión y terminación de las relaciones o contratos de trabajo. ¿Estamos claros? Allá en casa.
¿Sí? Ok. Itzel, Sergio y Edu, por favor. Itzel, Sergio y Edu, por favor. Encárguense de suspensión y terminación de las relaciones o contratos de trabajo, por favor. Y Tania, comunícate con tu equipo que está aquí en presencial. ¿Vale? Comunícate con los gatos. En realidad es pura morra. ¿Vale? Canguros, suspensión y terminación de las relaciones o contratos de trabajo. Tienen 10 minutos. ¿Sí? ¿Adoptan a un canguro que se quedó sin manada? Vale. Tristeza. ¿Empiecen? Dígame, yo explico. La verdad, ¿qué pasa? Pónganse por equipo. Podría ser contrato individual, ¿vale? Con una persona que obliga a prestar a otro trabajo, perdón, sería en el contrato individual, una persona se obliga a prestar a otra. Recuerden, a ustedes son primero, ¿no? Sí. Okay. Usted prestar a otra un trabajo personal subordinado, ¿no? Pero ¿en dónde? No hay por ahí, no hay espacio acá. ¿Cómo viene? Oigan, en el contrato individual de trabajo. Bueno, en el contrato individual. ¿Puedo hacerle así? No, ya sé. A tu lotito. ¿Por qué? Para vecinos. El contrato individual. Una persona se obliga. A prestar a otro. Un trabajo personal. Subordinado. Diego de Río. No. ¿Ponemos otro más? ¿O le ponemos la subordinación? Sergio, Edu, Itzel, ustedes tienen que hacer su exposición, ¿vale? Tienen que ponerse de acuerdo ahorita, hacer la exposición para que la presenten al grupo, ¿vale? Lili la tienen que presentar desde casa. Tienen que hacer la exposición ahora.
¿Tienes ándale, déjame. ¿Sí? ¿Vale? Necesito dos brazos. Una de la carta. Y aparte una copia de su dominio. Y otra, y a la carta, firme, y a la pistola, a copia de mi porque no tengo alguien con la carrera en el. ¿Te vas hasta abajo? El último tema de los de casa. Los dos anteriores ahí. ¿Será que usted se ponga de acuerdo con sus compañeras, señor Edu? Señorita Itzel, señor, bueno, sus compañeros, señor Sergio, por favor, ponga la atención a Edu. Él está queriendo empezar a hacer la exposición. ¿Tania se comunicó con ustedes? No. Tania, por favor, comunícate con tu equipo. Tu equipo está en presencial todas, por favor. Tania Chávez, comunícate con tu equipo. A ver, póngase enfrente del equipo de los gatos, de las gatas, en realidad, son puras niñas. Oh, Dios mío. Mira, ustedes junto a la señorita. Ajá. Ahí, por favor, Tania. Ahí está tu equipo. Comunícate con ellas, porfa. Es que vea, estos dos. Ok, equipo canguros, también les toca salario, ¿vale? Alex Edu, Itzel, Sergio, salarios también, ¿vale? Por favor, organícense para la exposición. Gracias.
Oigan, sí que sí está Jorge. Si quieren pasos adelante de Gabriel, que me conozco también. ¿Ustedes están Siete minutos, chicos. Empezamos 8:30, porfa. Papita. ¿Qué le digo? Cada. Ahora maullen, pues. Un canguro. Pongan ahí, el bello rostro de un gato, pues. ¿Alguien del equipo de los elefantes sabe dibujar las caras de los elefantes? ¿No? Sí, pongan un elefante. ¿No les gustan los gatos? Son la merísima onda. Ay, se va a quitar esto. Todo el mundo tiene años de gatos. Está criposo.
Que si está visto, que si está viajado. Ah, oh, qué bonito. ¿Cómo se llama? Este le pusimos Mirillo. Ok, qué bonito. Onija. Yo tengo un gato tipo así que se llama Vita. ¿Qué tiene un gato? Tengo como tres. Alejandro. 4 minutos. Cuatro minutos, chicos, en casa, por favor. No, es que está en el viaje. Ay, qué bello es. Está muy contento. Muy bonito. Este es mi niño. Así llegó, mire. Así me lo dieron. Estás padre. Qué bueno que tienes gato. Oigan, sí se conectó, sí se contactó con ustedes, Tania. Sí, sí. Está muy bonito y aparte. Hay un gato más corto. Tiene que probar gato. Órale. Sí, usted no podía ser de otro equipo sino de los gatos. Sí. Tiene el nuevo gato en el caso. Se viva los gatos. Terminación. ¿Usted? Ajá, tú estabas. Ahora dos semanas. Ponga con los pollos por aquí. Ay, yo. Ah.
Fuerte, musculoso. Bonito. Se ve bien. Ay, te quedó muy bonito. Este era el viaje igual que el mío. Está muy bonito. No invites. ¿No es que no? El único que se ha salvado es el pollito, ¿no? ¿Cómo está?
Puede ir, puede ir, señor. Canguros, ¿ya están listos? Canguros. No, si sí están bien viajados los pobres. Ya está, vale, tenemos un minuto y empiezan, prepárenlo, ¿vale? Si hicieron presentaciones en línea, mándenmelas para que las podamos compartir, ¿vale? Si hicieron presentaciones en línea, mándenmelas para que las podamos compartir. Canguros. ¿Ya estuvo? ¿Pollitos? ¿Pollitos? ¿Ya estuvo? Sí, están bien tiernos. Vale, Edu. Aquí ya me mandaron la presentación. Ok. Ya está. Chicas, tienen un minuto para empezar. Entonces, ¿cuál dice que yo contrato laboral? No lo hago. No. ¿Cuál? Estos dos. ¿Cada quien dos? Ah, ya. Ah, no. Yo dos. Estos dos. De los trabajos. Para las días,
el equipo de los gatos fue que y la foto de sensibilidad. ¿Qué pasa, mujer? Comenzamos. Se presenta. Ah, somos el equipo. ¿Tiene micrófonos? Entonces no va a poder estar. No, ya. No es cierto, Tania. Somos el equipo de los gatos. Arodi. Y yo, Jimena. Y Tania. Bueno, empezamos con contrato laboral. En el artículo, es el artículo 20, Ley Federal del Trabajo. Se entiende por la relación de trabajo la presentación de un trabajo personal. Subordina a una persona mediante el pago de un salario. En el contrato individual, una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado. En virtud de la relación en el contrato de trabajo, el trabajador presta de manera subordinada al patrón. El patrón recibe estos servicios, actividades y paga por ellos al trabajador un salario. La subordinación, un elemento esencial en las relaciones y contratos de trabajo, es la subordinación jurídica que tiene el trabajador respecto al patrón. El elemento de subordinación implica el sometimiento. La Ley Federal del Trabajo dispone como una de las obligaciones del trabajador desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estará subordinado en todo lo que concierne al trabajo. El trabajador tiene la obligación de acatar las instrucciones del patrón. Y ese tiene el derecho de disponer del trabajo realizado por el trabajador. Vaya la redundancia. ¿Ya? Ya. Okay. Es muy brevísimo. Fíjate. Prácticamente, para resumir, el caso de la subordinación, el trabajador, básicamente su obligación es hacer lo que se le acate según su trabajo, su patrón o de su representante. El contrato individual, básicamente una persona se presta, que otra persona tenga un trabajo, mediante también el salario. Como el trabajador tiene la obligación, bueno, sí, la obligación, la subordinación y chale, así triste, ya lo acabo de analizar. Qué triste. Pues así prácticamente como esclavos, como más con paga. Diferencias no hay. Así como el trabajador tiene que hacer lo que se le acate según su representante o su patrón. Este patrón recibe básicamente la mayormente de los beneficios que hace el trabajador, pues porque pues recibe los servicios, las actividades y pues paga. Tiene lana. Dinero tiene. No más digo. Sigue. Oye, ¿tú me adoraste esto?
Ah, ya pude. ¿De quién es? Ahora ve. De mí, ¿no? Ah, mira, mira. Tienen que tomar la votación del 2 porque no es la riesgo. Tomen la votación. Pásenle el micro al equipo de los elefantes, por favor. Es una idea, pero. ¿Alguien aquí que le va a preguntar? Yo. Mateo. Pero nos dimos los puntos. ¿Lees la mitad de las obligaciones de los patrones? ¿Cómo te dan la mitad? ¿Tú lees la mitad de las obligaciones de los trabajadores? ¿Tú lees la mitad? Igual lo mismo en los dos. Nada más la mitad. Léelos como las más que vean que son como más importantes. No, porque pues, me puedo tirar todo lo de parte, ¿no? Y vamos a leer las obligaciones de los patrones y trabajadores en un contrato laboral. A ver, venga. Nosotros somos el equipo de los elefantes. Hola. Pues, como pase acá. Ajá. Ya nos conocen. En las obligaciones del patrón, pues tiene un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presenta el servicio, en virtud de las relaciones o contratos individuales del trabajador, del trabajo, perdón, surgen para el patrón algunas de estas obligaciones. Una de las obligaciones, bueno, las obligaciones es cumplir con, ¿sí? Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo, pagar a los trabajadores salarios e indemnizaciones, proporcionar a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales de trabajo y un local seguro para guardarlos, abstenerse de maltratar a los trabajadores, expedir a solicitud a los trabajadores constancia escrita relativa a sus servicios, número de días de trabajo y salario recibido, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. También podría ser proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezca los reglamentos. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o adopción de un infante. Y ahora en la de los trabajadores, pues básicamente se tienen que acatar las obligaciones e instrucciones que pues el patrón dicte. Tienen el derecho a disponer del trabajo realizado por el trabajador. Y estas son algunas de las obligaciones más importantes que deben cumplir los trabajadores. Por ejemplo, cumplir con la disposición de normas de trabajo. Observar las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente y de trabajo. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o cuya autoridad está subordinado en todo lo que concierne al trabajo. Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero apropiados en forma, tiempo y lugar conveniente. Dar aviso al patrón, salvo caso
por tímido a fuerzas mayores de las causas justificadas a la impresión corruptiva a su trabajo. Dar buen uso a útiles, instrumentos y materiales de trabajo que les haya dado el patrón para el trabajo. Observar buenas costumbres. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan. Guardar los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los que tengan conocimiento en virtud del trabajo que desempeñen. ¿Estamos como una conclusión? Sí, estamos como una conclusión. Pues básicamente, tanto como los trabajadores y los patrones deben cumplir con ciertas obligaciones para como crear un ambiente estable entre ambos lados. O sea, siempre y cuando uno no sobrepase como lo que debe hacer, no va a haber como problema. Oigan, pero Ahora van los pollitos. No las dos, ¿quiénes se exponen? ¿Cuántos no se exponen? ¿Quién lo primero? Voy yo. Vale, voy yo. Bueno, nosotros somos el equipo 3, somos el equipo de los pollos. ¿Pollitos? Ah, los pollitos, bueno, pollitos. Ajá. No, sí, ¿no? Ah, son los tipos de relaciones o contratos laborales. Bueno, pues investigamos y hay 5 que son como que los más importantes de esos. Y sería el contrato por obra o tiempo determinado. Y es, el artículo 37 señala que un tiempo determinado puede únicamente estipularse cuando lo exige la naturaleza del trabajo que se va a presentar o cuando tengo un objeto a sustituir temporalmente a otro trabajador. Ah, bueno, el otro es el contrato por población o por trabajo por temporada. La ley completa en su artículo 39 que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas con los servicios requeridos, sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo en los casos de actividades de temporada o que no exijan la presentación de servicios toda la semana, mes o año. El contrato por capacitación inicial. Con el fin de promover el empleo formal, se estableció una nueva modalidad de relación de trabajo, con el fin de que las personas que no tienen la experiencia la adquieran al prestar sus servicios personales subordinados, conocida como su capacitación inicial. Otro es el contrato periodo de prueba, que es la adición del artículo 39, que dispone que en el caso del periodo de prueba, que serán de 30 y hasta 180 días, para trabajos administrativos, técnicos o de especialización. Este deberá tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad para poder despedir al trabajador. Para evitar abusos en la utilización de estas nuevas figuras, los contratos deberán constar por escrito, los periodos de prueba y de capacitación serán inaplazables. Y en otro, el contrato por tiempo indeterminado comprende las relaciones de trabajo indeterminadas que exceden los 180 días. En este caso, podría establecerse un periodo de prueba para el cual no puede exceder los 30 días, con el único fin de verificar que el trabajo cumple con los requisitos y conocimientos necesarios
para desarrollar el trabajo que se solicita. Importante aclarar que el periodo de prueba podrá extenderse hasta 180 días, solo cuando se trate de puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración. Y bueno, el contenido que tiene que tener un contrato laboral son los datos de identificación tanto del patrón como del que va a ser contratado, el empleado. La duración que va a durar el trabajo, los servicios que se le prestarán en virtud del contrato, el lugar o los lugares donde debe presentarse a trabajar, la duración de la jornada de trabajo, la forma y el monto salario, el día y lugar de pago del salario, las condiciones relativas a días de descanso, las condiciones relativas a vacaciones y otras condiciones pactadas entre el patrón y el trabajador. Y bueno, acá hay un ejemplo de un contrato laboral. Y pues eso sería todo. Gracias. ¡Ah, qué bello! ¿Dudas o preguntas para los pollitos? No. Bueno, de hecho, con el ejemplo que pusieron, ya hasta les hicieron la tarea, nada más lo van llenando. Se les dice gracias. ¡Canguros! Canguros, los escuchamos. ¿Y tus apuntes? Canguros. Canguros. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, va, escuchen, por favor. Va, señor. Bueno, nosotros somos el equipo de los canguros. Estamos formados por Sergio Suárez, Itzel Elena y su servidor Alex Edu. ¿Le puede cambiar de diapositiva, por favor? Estuvimos investigando acerca del salario y el salario es básicamente toda aquella remuneración que se le da a un trabajador por sus trabajos que tiene hacia cierto lugar, o en este caso una empresa, que es pagado por un jefe. El salario debe ser inferior a uno fijado por la ley. También un salario debe cubrir las necesidades básicas de cualquier trabajador, así sean ya lo material, lo social y lo cultural, así como también las necesidades de la escuela hacia los niños. La suspensión y terminación y relaciones de contratos de trabajo son básicamente las leyes de trabajo que dan relación a un trabajo y se distinguen de estas formas. La suspensión laboral. La suspensión laboral es una forma legal o de anular un contrato hacia un trabajador. La rescisión. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es que estaba copiando algo. La rescisión es la anulación de un contrato laboral de forma legal. La suspensión temporal es la interrupción temporal de un trabajador, así como su salario, durante cierto tiempo mientras alguien lo recupere. Y la terminación es básicamente dar por concluido un trabajo a cierto trabajador por incumplir ciertas leyes de su contrato o por simplemente terminarlo y darlo por concluido. Ok, ¿solo va a hablar usted, señor? Es que Sergio no tiene micrófono, Itzel, pues, es que ella aún no nos ha respondido, pero sí estuvo trabajando. ¿Sí, qué, perdón? El señor Sergio no tiene micrófono, pero Itzel sí estuvo trabajando, solo que ahorita no responde. Ok, vale, ¿tienen preguntas para el equipo de los canguros? ¿No? ¿Todo claro? ¿Ustedes, canguros, están claros? ¿Sí? Sí, son los que
dan el golpe. Sí, todos claros. Vale, chicos. Entonces, está bien, si quieren utilizar el ejemplo que encontraron los pollitos para realizar la tarea. Está bien si todo el grupo manda el ejemplo de los pollitos, ¿vale? Que estén bien, despierten, por favor, váyanse a desayunar. Adiós, chicos, en casa. Thank you.